Amigas, amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a tocar un tema que está en boca de todos. Estamos hablando de la inteligencia artificial y su aplicación en la vida cotidiana. Para eso tenemos a Gracia Rossi. Ella cuenta con 35 años en experiencia en materia de tecnología e información. También trabajó 24 años en Microsoft y actualmente es vicepresidente en ventas en la compañía Upload Studios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Josué. Un gusto. Si nos podía comentar en términos sencillos, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar en la vida cotidiana? Bueno, la inteligencia artificial es una serie de algoritmos matemáticos, ¿verdad?, que permiten que una máquina, una computadora, pero vamos a decir mejor un dispositivo, porque también los celulares lo hacen, ¿verdad?, y muchos de los devices que utilizamos en el día a día, puedan realizar acciones que hacemos los humanos, ¿verdad? ¿En dónde se aplica? Se aplica en todos los aspectos de nuestra vida. La verdad que no solo está en la tecnología. Quizás una cosa interesante es remontarnos un poquito a la historia, porque todos creemos que la inteligencia artificial es ahorita, principalmente por todo el tema del ChatGPT, que es lo que más novedoso se ha vuelto. Pero no, la inteligencia artificial remonta desde los años de 1950, con el tema de Alan Turing, ¿verdad?, que fue el padre de muchas de las cuestiones de informática y tecnología. Entonces, él también se metía siempre en el tema de vamos a vencer a una máquina. ¿Cómo puedo saber si estoy hablando con una máquina o estoy hablando con un ser humano? Desde 1950. En el 89 pasó algo bien interesante. La IBM construyó una computadora que le llamaron la Deep Blue. Y la Deep Blue, después de muchos intentos y de perfeccionamiento, en el 89 le ganó al campeón mundial de ajedrez. No una, muchísimas veces. Y todo eso es la inteligencia artificial. Desde el siglo pasado, podemos decir así, ¿verdad? Entonces, está en todos lados y la verdad no es algo que viene, sino que es algo que, con el que ya vivimos. Ahora bien, hablando justamente del ChatGPT, ¿no? Esa es una aplicación que, bueno, prácticamente se está hablando con alguien que tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Se pueden hablar de conceptos diferentes, se le pueden hacer consultas diferentes y hasta se puede interactuar, ¿no?, con el chat. Pero ¿cómo viene a simplificar nuestras vidas este tipo de tecnología? ¿Cómo nos viene a ayudar? Ok, mira, la verdad es que lo que comentábamos hace un ratito, el ChatGPT es lo último que hay y es como lo más sexy, lo que está más de moda ahorita, ¿verdad? Pero nosotros venimos interactuando con un tema parecido. Te pongo un ejemplo. Vos usas Waze, me imagino, principalmente con el tráfico que tenemos en nuestro bello El Salvador ahora. El Waze es una aplicación que tiene inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el Waze sabe a dónde va Josué. O sea, conoce tus gustos y tus preferencias y te recomienda. Ah, Josué va a ir por no sé dónde. No, Josué, no te vayas por ahí, sino que mira, te tenés que ir por esto y esto y esto. Algo mucho más sencillo y de mucho más atrás. Te metes y te quedaste 5 segundos viendo un anuncio en Amazon o en Google, cuando volvés a abrir tu computadora, ¿qué es lo que te sale? Lo que estuviste viendo 5 segundos. O sea, si te quedaste viendo un asador de carne, lo que te van a llegar es, mire, compre sus carnes aquí, estos son los utensilios de carne, los mejores top chef de carne. ¿Y qué es eso? Eso es inteligencia artificial. ¿Cómo ha venido evolucionando? Ha venido evolucionando a tal grado de que ahora tú le puedes decir verbalmente lo que quieres. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, los asistentes de la famosa Alexa, ¿verdad? Vos entras a tu casa y decís, Alexa, las luces. Alexa, quiero oír la música tal. Alexa, ¿cuál es el clima? ¿Qué es eso? Eso es inteligencia artificial. Entonces, todo eso lo hemos venido nosotros observando y absorbiendo. Lo que pasa que lo que creemos es que vamos a estar interactuando con un ente que no sabemos qué es, pero ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Cuando tú tomas tu celular y tomas una fotografía, el celular es capaz, lo que te decía, de identificar a dónde están las caras y además tiene la inteligencia como para saber cuál es la mejor luz, los mejores filtros que van a ocupar. ¿Y eso qué es? Es un programa que es inteligencia artificial.
¿Me entendés? Entonces, los usos están en todos lados. Podemos ahondar un poquito más porque hay usos sumamente interesantes que, la verdad, en el día a día no nos damos cuenta y son vitales que los tengamos presentes. Por ejemplo, si podríamos ahondar, digamos, en educación o en salud, ¿qué es lo que se está hablando actualmente con respecto a la aplicación de... Claro, buenísimo. Mira, la verdad es de que en el tema de salud, pues lo vivimos con la pandemia. Parte de lo que sucedió, ¿qué fue? Logramos con la cantidad de información y el nivel de procesamiento que tienen ahora las máquinas, las computadoras, ¿qué logramos hacer? Logramos sintetizar una vacuna que en otro siglo hubiera demorado, ¿cuánto tiempo? 10 años en salir. ¿En cuánto tiempo se logró? Por los algoritmos y por toda la inteligencia que se le metió a todo ese tipo de análisis. En salud, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo tendencias, tendencias de grupos de población que podemos entender qué es lo que le sucede, por qué esta enfermedad X se está dando más, por qué una de las variantes del COVID se está dando más en tal lugar de la India. Y entonces comenzás a analizar cuáles son los patrones de la gente, cuál es su salubridad, cómo es el tema de agua, y podés atacar muchísimo más rápido el problema. Eso en salud. Una parte súper interesante y que creo que todos nos deberíamos de meter ahí es el tema de la agricultura. La agricultura de precisión con inteligencia artificial. O sea, El Salvador es un país pequeñito, 21.000 kilómetros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos que cada pedacito de tierra sea extremadamente usable y de la mejor forma? Además, le pones IoT, que es el Internet de las Cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? El Internet de las Cosas viene y te manda a tu teléfono celular a decir, mira, Josué, fíjate que tal sector de la parcela necesita que le des agua, y inmediatamente desde tu teléfono vos venís, y si vos querés, o ya lo tenés programado, o es suficientemente, tiene la inteligencia artificial, él mismo va a comenzar a ponerle más agua, a ponerle los nutrientes que sabe que le hacen falta, y con eso comenzamos a tener muchísima mejor agricultura y vamos a poder solventar definitivamente el problema de alimentos que vamos a tener en el 2050. Vos vas a estar vivo, yo posiblemente ya no, ¿verdad? Pero la verdad es que todos esos son los usos. En el gobierno, ¿cómo nos puede ayudar? El gobierno entendiendo quién es Josué, qué es lo que Josué hace, cuáles son sus preferencias, dónde vive, qué es lo que más él utiliza, cuándo son tus renovaciones de tus tarjetas. En el sistema de salud, tener todo tu bagaje en no solamente expedientes electrónicos, sino que cómo cruzar todo tu tema de tu ADN con tu grupo familiar, con todo tu entorno de donde vos vivís, cómo eso puede sacar tendencias para ayudarte a, por ejemplo, que no te vayas a hacer diabético y mandarte información de, mira, tenés que alimentarte mejor. ¿Por qué? Porque saben cuánto estás pesando, cuáles han sido tus niveles de glucosa, cuáles han sido tus... Y llevas un control. Entonces, vienen las máquinas, entienden, masajean toda esa información, la cruzan con el infinito y más allá, ¿verdad? Que eso es un poco lo que hace ChatGPT. Entonces, con todo eso, vienen y te sacan recomendaciones, no solo a vos, sino que también al gobierno. Miren, vamos a necesitar que en este segmento o en este lugar de la población se mejore el nivel, por ejemplo, de agua potable. ¿Por qué? Porque hemos visto de que en los últimos 3 años la gente de las enfermedades infecciosas del intestino se han incrementado. Entonces tenemos que mejorar eso. Ahí ya te di bastantes usos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que me ha comentado, también surge, creo que es una de las preocupaciones más grandes que tiene la gente, o de las dudas más grandes que tiene la gente, ¿verdad? Del peligro de cómo la inteligencia artificial puede captar puestos de empleo y puede dejar a algunos profesionales ya un poco obsoletos, por decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? Fíjate que hace un par de días conversábamos de eso con unas personas así, adultos mayores, ¿verdad? Gente profesional, la verdad. Y me llamaba la atención, ¿verdad? Porque dicen, mire, lo que pasa es que nos vamos a quedar sin empleo, o sea, vamos a tener que sustituir y no sé qué. Entonces, realmente,
cuando vos entendés un poco la historia de la humanidad y te acordás de la revolución industrial, o sea, no estábamos vivos, ¿verdad? Definitivamente, nuestros tatarabuelos posiblemente, pero las máquinas de vapor, la rueda, todo eso vino a modificar todo. Pero la gente no se quedó sin empleos, sino que la gente mutó a sus empleos. Se hicieron las grandes líneas de producción. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que ha sucedido? Quizás tú te acordás cuando llegó el internet. Lo mismo decía la gente. Nos vamos a quedar sin empleo. O sea, llegó el internet. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que nos especializamos. Los empleos cambiaron. Las carreras cambiaron. ¿Cuántas carreras tenía la UCA? No te voy a decir 10 años, hace 5 años, que ahora son carreras totalmente diferentes. O sea, dentro de 2 años van a ser carreras totalmente distintas. Entonces, no le tenemos que tener miedo a esto. A lo que le tenemos que tener miedo es a no transformarnos nosotros mismos, a quedarnos nosotros obsoletos. Por eso tan importante estar empapados y seguir buscando el conocimiento en las áreas en las que nosotros realmente somos expertos. Ustedes son expertos en periodismo, chévere. ¿Cómo yo agarro todas las herramientas de ese abanico tecnológico que ahora es una belleza y además muy accesible, porque la tecnología vino para democratizarse y eso es súper importante? ¿Cómo agarro yo todo eso y lo adecuo a mi día a día? ¿Para qué? Para yo ser más productivo, para yo ser más acucioso, más exacto. ¿Cómo hago yo eso? Entonces, ese es el gran reto. Los empleos no van a desaparecer, van a cambiar. Van a desaparecer o vamos a desaparecer los que realmente no nos querramos transformar. Y para, digamos, iniciar ese paso a esa transformación y para ir finalizando, ¿qué aspectos usted recomendaría a las personas que deberían de informarse o de fortalecer para adoptar en su día a día la inteligencia artificial como debe de ser? Mira, la verdad es que nunca tenemos que terminar de aprender. Siempre tenemos que estar ávidos de seguir aprendiendo. Eso por un lado, ¿verdad? Creo que definitivamente la educación tiene que cambiar. Estamos obsoletos en la educación. Nuestras carreras son demasiado rígidas. Necesitamos más flexibilidad. O sea, necesitamos más científicos de datos. Los científicos de datos no son nada más para ver los fraudes financieros. Hoy ocupas científicos de datos para lo que se te ocurra, hasta para la industria de la moda, para entender cuáles son los gustos y las tendencias de la gente. O sea, en todo. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir educándonos, pero definitivamente en nunca parar de educarnos. Eso, nuestros sistemas de educación tienen que ser mucho más flexibles, tienen que estar mucho más acorde de la actualidad, ¿verdad? Porque de nada te sirve enseñar algo que en un año va a estar totalmente obsoleto. No me sirve. Lo otro es que tenemos que ser muy transparentes. La gente que estamos en tecnología tenemos que tener una transparencia con el público, con los usuarios, que la gente sepa si realmente vos estás hablando con una máquina o estás hablando con un ser humano. Y eso es algo en lo que los gobiernos, las empresas de tecnología, la misma entes educativos, tenemos que trabajar en hacer políticas que tengan transparencia y que no en un momento determinado no vayan a ir en detrimento de los ciudadanos. Lo otro importante es siempre tenemos que estarnos cuestionando. No nos tenemos que ir como a la primera, sino que, o sea, entender esta noticia, ¿qué es esta fuente? ¿Es verdad? ¿Quién lo publicó? ¿Cuál es el background? ¿Verdad? Normalmente y desgraciadamente por la época en la que vivimos, en que todo tiene que ser express, nos vamos así, hey, nada menos hace 2 días salió el Papa, que era un fake news, con un abrigo. Entonces todo el mundo estaba como, wow, el Papa, ¿y qué pasó? Entonces, no, ve, momento, ¿verdad? Parémonos, porque eso sí puede generar una gran disrupción en la gente, puede generar temas de opinión. Ustedes que se dedican a este tema, es muy importante que ayuden a concientizar a la gente a que tenemos que ser muchísimo más acuciosos y darle pensamiento e ir y buscar ser mucho más investigativos. Gracias, le agradecemos por su tiempo. No, a ustedes. Ha sido un placer y muchísimas gracias y esperamos seguir hablando. Por supuesto. A ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Hablamos con Gracia Rossi sobre inteligencia artificial y su aplicación en la vida cotidiana. Siga con más de Miradas.